Good afternoon. I don't know if the micro is on. Yes. Good afternoon. First question, who is not speaking Spanish? So, two. So do you mind if we do, I mean, you can follow on Spanish or not? Okay. Va a ser más sencillo si lo hacemos quizás en español, si no, bueno, también si queréis preguntar en inglés. La idea de la sesión es de hablaros de dos tipos de tecnológicas, unas más financieras y otras que hemos invitado también aquí a Sergio de Big Data, vamos a hablar de datos. Hay tres emprendedores y la manera que vamos a operar es que yo voy a hacer una muy breve introducción. Lo más interesante es de tener una conversación. Entonces, empezaremos con Philip, que tendrá una pequeña presentación, luego pasará a Philip de Cantox, Social Points y Visuality, y hacerlo más en formato conversación y también interactuar con vosotros. Desgraciadamente, no os vemos o os vemos muy mal. Entonces, si queréis intervenir incluso, pues levantar la mano. Ahora sí, ahora os vemos mejor. Y la idea es evitar presentaciones muy largas. Yo os voy a enseñar tres láminas para poner un poco de perspectiva de lo que estamos hablando cuando hablamos de tecnología, de innovación. Esto es una lámina que sea interesante porque muestra cómo en los últimos 150 años, 200 años, se están acelerando los procesos de crecimiento. Tenéis ahí Inglaterra. Inglaterra necesitó 150 años para duplicar el PIB per cápita desde niveles relativamente bajos, que son de esos pasar de las fronteras de los 2.000, aproximarse a los 3.000 per cápita. 150 años. Y lo que veis aquí es una compresión temporal espectacular. España, en 50 años, tres veces más rápido, hace el mismo vuelco en el siglo XX. Y actualmente tenéis países como India, China, Corea, que en casi una década cruzan esas fronteras. O sea, el punto aquí es que la innovación, la tecnología, está enganchando choques de productividad espectaculares. Y creo que es de un poco también de lo que vamos a hablar. Aquí es bueno, obviamente muy macro, luego lo aterrizaremos con, por ejemplo, en el espacio financiero tecnológico con Cantox. Yo creo que Sergio también tendrá ahí cosas también interesantes que comentar. Lo otro es esta lámina, que es más de lo mismo. Esto muestra 150 años de historia económica y lo mismo, cómo el PIB per cápita, en este caso primero británico y luego americano, estuvo aumentando. Y lo que veis básicamente es que estamos en una oleada tecnológica que hoy en día, pues, los economistas lo único que saben es decir que esto va a ser mucho más intenso que las anteriores. No tiene absolutamente nada que ver con las que hemos visto, que tenía que ver con el choque, o sea, el automóvil, etcétera, etcétera. Y ya termino y ya vamos a pasar a los ejemplos. Hoy estamos hablando aquí en estos foros de startups, de tecnología, de productividad y en el mobile también, y muchas veces decimos, bueno, esta gente que está interesada por la tecnología, la innovación, etcétera, son algunos iluminados que piensan que esto es importante, pero claro, porque vivimos o estamos en el sector. Pues no, es importante por muchas razones, por la productividad, por muchas de las razones, pero fijaros la relación que hay entre la innovación y el empleo, o la intensidad de innovación y el desempleo, si uno lo quiere plantear así. Es decir, que los países que más apuestan por ecosistemas de innovación en Europa son los que menores niveles de desempleo tienen, y por eso creo que es importante este tipo de mensaje, este tipo de ejercicio, ¿no? Yo termino aquí. Lo que quiero hacer es pasar la palabra y explicar un poco, haciendo ahora una transición. Esto era el panorama amplio. Las financieras tecnológicas, o sea, el espacio financiero, es un espacio donde también ha irrumpido la tecnología muchísimo, muchísima intensidad tecnológica desde que aparecieron los Bloombergs, etc. No sé si os acordáis que los Rothschild hacen
La leyenda dice que hicieron fortuna con la golondrina, ¿no? La paloma, que antes que cualquier otra supieron que la derrota de Napoleón, ¿no? Y eso obviamente pues lo utilizaron o lo intentaron utilizar, eso dice la leyenda, en realidad es más complicado que eso. Obviamente ahora estamos en procesos de velocidad tecnológica muy superiores y me parecía interesante. Ya que estamos hablando de tecnología, de datos, haremos también algo, hablaremos de eso, de ilustrarlo pues, con una empresa que ha fundado, uno de los cofundadores es Philippe. Es además de aquí, de Barcelona, Philippe Gelis, de Barcelona, se llama Cantox. Técnicamente estáis registrados en Londres, pero todo el equipo está aquí en Barcelona. Y quizás para empezar la conversación, un poco que expliques lo que estáis haciendo y luego creo que vas a también dar tu punto de vista y pasaremos luego a Sergio. Gracias. Buenas tardes. No pensaba que íbamos a hablar de los Rothschild, pero bueno, ¿por qué no? Por cierto, uno de ellos está en Barcelona actualmente. O sea que... A ver, hay un pequeño retraso con el PowerPoint. Vale, más o menos estamos. Javier nos ha pedido, a mí y a los demás, de hablar de cómo las empresas de nueva tecnología pueden ayudar en afrontar retos globales. Creo que estamos aquí en el mobile y uno de los grandes retos fue este desde hace mucho tiempo, la comunicación humana. Y al final, una de las primeras soluciones fue esa. Fue probablemente una de las primeras startups, uno de los primeros disruptors, Graham Bell con el primer teléfono. Y pasó mucho tiempo antes de que llegara esa cosa, que era llevar el teléfono al mobile. Eran los 90. Poco tiempo después, alguien lo llevó online, así que se dejaba de usar un dispositivo, sino que se usaba el ordenador. Y hace muy, muy poco llegó eso, que es ahora llamar o comunicar casi gratuitamente. Nosotros atacamos otro tipo de reto que creemos también muy global y muy importante, que es la transparencia en el sector financiero. Hasta la fecha, el sector financiero está basado en gran parte en la opacidad, productos o servicios muy complejos de entender, comisiones opacas, escondidas, y al final todo eso tiene un impacto negativo sobre el cliente o el usuario. Y nosotros en particular atacamos ese reto. Me imagino que cada uno ha ido una vez en un aeropuerto en el que dicen que para cambiar divisa no hay comisiones, cuando en realidad hay 10, 15 o 20% escondido en el tipo de cambio. Eso es el reto que atacamos en Cantox. Y lo que hacemos básicamente es tener comisiones transparentes, tener un producto transparente, decir lo que cobramos, decir lo que ganamos. Y eso hace que somos mucho más competitivos que cualquier banco. Solo un ejemplo muy breve. El año pasado, nuestro mayor cliente aquí en España ahorró casi 500.000 euros en comisiones bancarias. Así que lo que hacemos es eso, llevar transparencia y llevar ahorros a las empresas. Y una de ellas está aquí al lado, SocialPoint, que nos usa como cliente. Tenemos 500 clientes en Europa, unos cuantos en España, muchas pymes, muchas empresas medianas, unas cuantas de mobile payment y una que son ellos de gaming. Pues te dejo seguir con SocialPoint. Muy bien. Hola, buenas tardes. SocialPoint es una empresa fundada aquí en Barcelona en 2008 por dos coceos, estudiantes de la UPC en Barcelona. Actualmente la empresa se encuentra en un proceso de expansión que comenzó en 2011 con la entrada de los inversores. En una primera etapa la empresa estuvo muy centrada en el entorno de Facebook, por tanto como Facebook Developer. Tuvimos un éxito bastante meteórico en este crecimiento. Teníamos un problema financiero muy centrado en la divisa. En este caso, recibíamos todos nuestros ingresos en dólares, pero como empresa establecida aquí en España, teníamos obligaciones con el personal, obligaciones fiscales y muchos otro tipo de pagos en moneda euro. Para poder negociar con este problema de la forma más eficiente y rentable posible, hemos contado desde prácticamente el principio con Cantox como partner. Bueno, Cantox, como muy bien decía Philippe, de forma sobre todo muy eficiente y muy transparente, lo cual valoramos mucho a nivel financiero, pues nos ha ayudado a poder tener un ahorro, en este caso en comisiones bancarias que hubiéramos tenido de otro lado, pues más que relevante.
¿Algún comentario más? Ahora mismo la empresa, por ejemplo, para que veamos cómo las nuevas tecnologías cambian de forma, podríamos decir, casi radical en el tiempo, ahora estamos un poco en la situación contraria. Hemos recibido una nueva inyección, en este caso de euros, a través de que la empresa ha girado de estrategia. Ahora ya no somos una empresa Facebook, por así decirlo, antes nos relacionaba mucho con Facebook, como podía ser Zynga hace un tiempo, sino que ahora nos hemos volcado mucho al mercado mobile. Es una tendencia global, SocialPoint también se ha apuntado a esta estrategia, cómo no, y a través de las tiendas de iTunes Store y de Google Play recibimos ahora pues, un 70% de nuestros ingresos en euros, lo cual nos provoca, irónicamente, que ahora para hacer frente a nuestras inversiones en marketing tengamos una falta de liquidez de moneda dólar, tenemos falta de dólar para pagar nuestras inversiones que siempre las tenemos muy enfocadas en marketing a través de partners que suelen estar geográficamente en Asia o en Estados Unidos. Por otro lado, también todo el gasto que tenemos en servidores, marketing y servidores serían para SocialPoint dos de los principales gastos de estructura, pues los tenemos que atacar en moneda dólar. Por tanto, ahora vamos a utilizar Cantox, esta plataforma, para poder cambiar el exceso de euros que tenemos generados por el cash flow de la empresa positivo para pasarlo a dólar. Bueno, yo creo que es un poquito nuestra experiencia y esperamos que siga en el futuro esta colaboración. Vamos a pasar a otro ejemplo, o sea, con Sergio, que es otro entorno no tanto financiero, aunque habéis hecho cosas con temas de datos financieros, quizás, Sergio, lo mejor es que lo enseñes. Sergio es el cofundador de Visuality y es una startup que está entre Nueva York y Madrid. Y van a hacer, vais a ver, pues cuando hablamos de Big Data, muchas veces la gente pues lo pensamos que es bastante etéreo y esotérico. Quizás lo mejor es que enseñe, sí, Sergio, el tipo de cosas que hacéis. Y estuvieron, de hecho, el año pasado utilizando los datos de transacciones financieras durante las semanas del mobile, que creo que es lo primero que vas a enseñar, ¿no? Eso es. Bueno, vamos a ver un par de cosas. Bueno, nosotros montamos un estudio de visualización hace 6 años con la intención de mejorar precisamente estos problemas, ¿no? Vemos que al final estamos rodeados de datos, los datos nos están marcando cómo tenemos que trabajar con ellos y digamos que el modelo social se está rompiendo. Antes uno decidía, los demás los seguíamos, ahora lo que queremos es decidir todos y tener las mismas herramientas. Nuestro objetivo no es más que democratizar el acceso a la información gracias a la visualización de datos, ¿no? Entender un Excel de 300 millones de filas y si yo os pidiera que analizarais un Excel en 300 millones de filas y me contarais algo sobre esos datos, pues probablemente muchos no seríais capaces, ¿no? La visualización nos ayuda a entender todas estas historias. Lo que comenta Javier, lo he dejado aquí cargando. Esto es otro experimento. Lo que quisimos fue, trabajamos con Gear.com para analizar el pulso de las ciudades, cómo las ciudades cambian su comportamiento a partir de las trazas GPS que todos llevamos en nuestros teléfonos móviles. Agregando estas trazas y anonimizando los datos, ¿no? Permitiendo que sin llegar a un nivel de granularidad como para saber dónde está cada persona, podamos ver cómo se comporta una ciudad, pues podemos ir atrás y adelante en el tiempo y visualizar lo que es el día medio en ciudades como Londres, Mumbai, en Roma, y bueno, y alguna más. La idea que nosotros, a ver si esto hemos tenido suerte, bueno, está en ello. La idea que tuvimos para el Mobile World Congress del año pasado fue intentar analizar el impacto económico que había tenido el Mobile World Congress en 2012, de una manera visual. Para ello, pues trabajamos en este caso con BBVA, estuvimos trabajando para extraer un número de transacciones bancarias, de pagos con tarjeta, básicamente, y en la red del BBVA durante la semana de antes del Mobile World Congress de 2012 y la semana del Mobile World Congress. Lo que quisimos fue mostrar las diferencias en el comportamiento en la ciudad durante las 2 semanas. La visualización, que si no da tiempo ahora la podéis ver fuera, ahora tenemos un stand pequeñito, no trata más que enseñarnos cómo la gente, los locales, tienen un comportamiento y los turistas, los visitantes que vienen por la feria, pues tienen otro. Al final, la mayor conclusión que sacamos es que el Mobile World Congress se mueve mucho dinero, se trabaja muy duro, pero se sale de fiesta más duro aún, ¿no? Que es muy importante, es muy chula la historia. Entonces, bueno, la idea de la visualización de datos, y ya voy acabando y me siento. No vas a conseguir enseñarlo. Estoy en ello. Vale la pena. Lo que trabaja durante la semana del mobile, sobre todo en nocturno. Vale. O sea, creo que es interesante.
Bueno, cargarás. Lo dejamos cargando y luego lo vemos. ¿No? Pero la idea es poder utilizar la visualización para tomar mejores decisiones. Cambiar como en este caso, pues SocialPoint, trabajando con Cantox, tomaba decisiones que les hacían pues, ahorrar más o gastar menos. En este caso, la idea es entender los datos que todas las empresas, todas las organizaciones, las compañías generan y conseguir obtener conclusiones, historias, mejorar los KPIs o entender un poco mejor el negocio, ¿no? Y en eso es en lo que estamos. Y, bueno, ahora a ver si conseguimos cargar los datos. Yo creo que tendremos suerte. Quizás vamos a empezar contigo, Sergio. Una pregunta. Vosotros trabajáis sobre el mercado americano, estáis en Nueva York y estáis aquí en España, uh-huh. en Madrid. Para este tipo de producto que intentáis desarrollar, ¿veis diferencias, grandes diferencias, digamos, entre Europa, por ponerlo un poquito más amplio, y lo que ocurre en Estados Unidos? Hablo de data, ¿vale? De big data. Lo digo también, bueno, enlazando luego a lo que hace Philip, lo que hacéis. Bloomberg, por ejemplo, ha creado un vehículo de venture uh-huh. precisamente para hacer un tackling uh-huh. de esto. Entonces, no sé cómo veis un poco la diferencia, porque vosotros trabajáis con clientes en Estados Unidos uh-huh. y con clientes aquí en Europa. Sí. ¿Cómo veis las diferencias de unos más avanzados que otros o diferente? Sí, sí, sí. Sí, sin duda. Nosotros siempre decimos que el Big Data es como el anuncio aquel de Pirelli, ¿no? Que decía la velocidad sin control no sirve de nada. Pues esto es el Big Data sin visualización no sirve de nada al final. Son tan grandes los datos que no puedes sacar ninguna historia de ahí si no utilizas herramientas pues, de este tipo. En Estados Unidos, para nosotros fue clave por la expansión, primero porque están mucho más abiertos a cosas más nuevas o más jóvenes. ¿No? A los 6 meses de lanzar el producto, el Wall Street Journal lo estaba usando para las elecciones presidenciales y eso en España, o en Europa, pero en España en particular, pues se plantea bastante complicado. Y sobre todo porque la manera de entender los datos, el entender las compañías a partir de cómo están generando datos, qué datos se generan, medir, estaba como mucho más avanzado, ¿no? Pues, de hecho, nuestros clientes, el 95% de nuestros clientes están fuera de España, la mayor parte están en Estados Unidos y los proyectos más interesantes, por suerte o por desgracia, ¿no? vienen de ahí. Y en SocialPoint and Gaming, o sea, ¿cómo se distribuye vuestros clientes? Y precisamente, o sea, cuando miramos este tipo de visualización, ¿estáis haciendo cosas en ese entorno? O... Correcto. Nosotros tenemos más o menos un tercio de nuestros clientes basados también geográficamente en Estados Unidos. Podríamos decir que el otro tercio Europa, del cual España solo representa un 1 o 2%. No tenemos aún una gran fuente de ingresos de España, pero sí otros países como UK, Alemania o Francia. Entonces, ¿cómo visualizamos todo este enfoque de datos a nivel geográfico y a nivel estratégico? Pues con un sistema de analítica que nos da una visualización, como bien decía Sergio, de los datos totalmente live. Le damos muchísima importancia a nuestra herramienta analítica. Nos da datos sobre facturación, sobre comportamiento de usuario, sobre cómo se comporta el mercado y a partir de ahí también nos intentamos comparar un poquito con el resto del mercado, cómo está funcionando y sacamos las conclusiones. La información y análisis del Big Data en el día a día en SocialPoint a nivel estratégico es vital. Y Philip, en vuestro caso, o sea, como decía, todo el equipo está basado aquí, pero al final habéis optado por digamos, estar registrados en la City en Londres. Me imagino que esto también tenía que ver, por supuesto, con temas más estratégicos del área en el cual operáis y quizás explícalo un poco, es decir, al final lo que estáis haciendo es derrumbiendo un sector que es más fácil desde Inglaterra que desde aquí. A ver, lo seguro es que el ecosistema de divisas está en Londres. Londres representa más o menos el 40% del volumen diario de divisas en el mundo. Así que probablemente que hay muy pocos mercados globales tan concentrados en una ciudad. La consecuencia es también que van bastante más avanzados a nivel de innovación y de regulación. Es verdad que aquí en España hay, en nuestra opinión, probablemente un lobbying mucho más fuerte de los bancos para limitar la innovación y para al final mantener el pastel dividido entre ellos. Cuando en Londres el regulador es mucho más abierto y busca esta innovación. Un ejemplo. Ahora mismo el gobierno británico está prestando 40 millones de pounds a través de una empresa de peer-to-peer lending. Así que dinero del gobierno
que se presta sin pasar por bancos. Eso es algo difícilmente imaginable ahora mismo, yo creo, fuera de UK. Así que claramente decidimos estar ahí por ese tema de regulación y de ecosistema. Y unas preguntas un poquito más personales. En vuestro se ríe porque ya sabe cuál va a ser la pregunta. Espero lo peor. Claro, o sea, si es que lo hemos conseguido, ¿eh? Ya lo tienes los datos. Está ahí. Vale, está entonces ahí. Quizás si os parece vamos luego a las preguntas un poco más personales. Sergio, explica los datos. Bien. Bueno, pues mira, como podéis ver, el volumen de las burbujas es el tamaño de la burbuja es el volumen de cada transacción. Eso es Barcelona. En el círculo discontinuo tenemos la Fira, donde estamos ahora mismo. Las burbujas azules son locales, las rosas son turistas. Ahora mismo son las 6 de la tarde, vemos que aún hay actividad, es bastante parecido. Las 7, las 8, las 9, la gente sale del mobile, empieza a cenar, se nos va a acabar la batería también. Voy a cerrarlo rápido. Y ahora veis cómo los turistas sí que se quedan hasta mucho más tarde, ¿no? Por la zona de la Barceloneta y el puerto, ¿no? Pues eso, es Work Hard, Party Hard, ¿no? Que es la base de Mobile World Congress. No es más que una historia de cómo podemos ver con otra perspectiva cómo se comporta la ciudad, o en este caso, cómo es el impacto económico, en qué áreas hay más actividad, a qué horas y de qué tipo de gente, ¿no? Y lo bonito es que podríamos haber llegado más lejos, tampoco nos interesaba demasiado, nunca sabes lo que te puedes encontrar en los datos, pero bueno, es una manera curiosa de ver un poco qué estaba pasando, ¿no? Hace 2 años en el nuevo Congreso. Tengo curiosidad por ver esto mismo ahora, que es en 2 sitios, ver si tiene mucho impacto con hospitales. Lo haremos, yo creo que tendríamos que hacerlo en breve. Lo que es impresionante, lo que me explicabas antes, es que ahora se ve el nocturno, veis ahora los puntitos, estos son extranjeros. O sea, los que venían al mobile y que aquí han hecho party toda la noche. Pero es, ¿vale?, donde se cierran los deals, ¿no? Es donde se firman los acuerdos. Exactamente. Yo creo que alguno habrá pagado con tarjeta alguna compra. Pues sí. Entonces, vuelvo a las preguntas más personales y luego abrimos, o sea, que también si queréis preguntar, yo creo que lo más interesante es la conversación con ellos, ¿no? En el caso de vuestro, como decía, habéis decidido, tenéis un asentamiento jurídico en Londres por temas que has comentado, pero al final estáis aquí en Barcelona y lo interesante en Cantox es que estáis plagados de guiris. Es decir, tú eres francés, está Marek Fodor, que también lo conoceréis los que están aquí en Barcelona, es esloveno, creo. Eslovaco. Y hay algún, obviamente, algún catalán, algún español, pero o sea, del CFO es también francés. Hay italianos, polacos, americanos, alemanes, creo que estoy olvidando a alguien, debe haber una nacionalidad más. Y ahí es un poco contar cómo toda esta gente se junta, e incluso tu propia trayectoria, Philip. O sea, al final decides de cruzar los Pirineos. Tampoco se vive mal del otro lado, ¿no? Pero has decidido cruzarlo, ¿no? Sí, yo digo siempre que aquí es un polo de atracción muy fuerte para los extranjeros, que sea a nivel profesional o no profesional. Yo creo que en Social Point lo vivís también porque atraéis mucha gente de fuera. Y yo creo que mucha gente viene también más allá de la parte profesional porque le gusta el modo de vida que hay aquí en Barcelona. Es un punto muy fuerte. Nosotros invertimos mucho en eso en la empresa, en el sentido que hemos cogido oficinas atractivas delante de la playa porque sabemos que cuando un inglés con experiencia en divisa o en tecnología coge un vuelo de Londres, aterriza aquí y viene a una entrevista delante de la playa, antes de la entrevista ya quiere firmar. Así que es una inversión muy, muy, muy rentable. Y yo creo que el mobile sigue en Barcelona porque la gente quiere venir aquí y no a París o a Londres o a Múnich o simplemente. Y en Social Point, cuéntame un poco cómo esto también funciona quizás como un catalizador, un atractivo, ¿no? Correcto, utilizamos mucho el efecto llamada de Barcelona como atractivo para captar un poco el talento que buscamos en un sector que es el del gaming, en el cual nos encontramos en algunas posiciones con mucha dificultad en el mercado laboral español para rellenar o poder encontrar las posiciones que requerimos. En ese sentido, claro, Barcelona, el efecto llamada es muy importante, actúa como catalizador, como bien dices, y bueno, corroboró un poco también las palabras de Philip. Por otro lado, está en sus oficinas y tiene unas vistas fantásticas del mar en Torre Mafre. ¿Y en Madrid cómo se consigue eso? Sergio, en Madrid no hay playa, estamos todos fastidiados. No hay playa. ¿Sabes? No hay playa, pero tenemos muchos bares, que también a veces funciona. No, en Madrid, yo soy gran defensor del talento español. Creo que
que de hecho tenemos demasiado talento para los proyectos interesantes que hay ahora mismo en marcha y lo que nos está pasando es que se nos van todos, ¿no? Y nosotros tratamos de que no se vayan. Sí que tenía mucho sentido estar en Estados Unidos. Lo que hemos hecho ha sido mover toda la parte de business development y de negocio a Estados Unidos, pero el grueso de la empresa ahora mismo, que es la parte que hace producto, que es el talento, está en Madrid. También lo que pasa es que como empresa, desde el principio hemos trabajado distribuidos. Entonces, estar en una localización no es requisito de poder trabajar en este caso en Visuality. Entonces, tenemos gente que trabaja desde Roma, desde Londres, desde Berlín o desde Estados Unidos, o gente que decide irse un par de meses a Brasil a trabajar desde allí. Pero funciona. Y Madrid yo creo que es un sitio, o en este caso España, yo creo que es un sitio que interesa mucho. Hay mucho trabajo, hay mucha demanda de profesionales en el sector de la tecnología y es un sitio donde se vive muy bien, ¿no? Los que deciden desde Londres o París o Berlín es porque todavía no vinieron a ver los bares en Madrid. Les llevamos al bar no adecuado. O la playa. O la playa, ¿no? Es decir, bueno, sí, sí. Vamos a abrir, no sé si queréis, si os parece, tenemos otros 10 minutos más o menos, 10-15 minutos, si hay algunas preguntas que queráis hacer sobre lo que habéis escuchado. Aquí Javier una, no sé si hay micro. ¿Es algún banco que habrá cortado el...? Sí, no va sobre bancos la pregunta. Quería preguntaros cómo hacéis para... Habéis hablado de atraer talento, de que, pues por ejemplo, los que estáis trabajando en gaming encontráis dificultad para encontrar vuestro perfil español si tengan ese perfil concreto de... A lo mejor supongo que serán ingenieros con capacidad de gestión, cosas así. Los desarrolladores de diseño, dices que tenéis gente trabajando de otros países... o incluso Filip, lo sé, si estáis teniendo problema. Y sobre, mi pregunta va sobre si esa captación de talento mundial tiene una acogida o un eco en España en el sentido de facilidad de visados o habéis tenido problemas para fichar a alguien con mucho talento y que pues sé que habéis pasado meses para traerlo aquí porque no haya visados, porque haya cualquier tipo de problema administrativo que en principio, a mi punto de vista, no debería ser un problema, pero que a veces... Porque he conocido otras startups que tenían ganas de fichar gente a veces de países difíciles o que tengan una poca relación con España, pues si habéis encontrado esos problemas, ¿cómo los habéis solucionado? O si veis una evolución en eso y la cosa va mejor, a peor, etcétera. Bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que hemos tenido algunos problemas, sobre todo el intentar traer a gente de Estados Unidos y de algún país asiático a nivel de visados y de papeleo. Ha habido procesos de 3, 4, hasta 5 meses, por desgracia, teniendo que ir a veces gente de la compañía, del staff, físicamente a Madrid, lo cual parece un sinsentido en el mundo en el que nos vivimos ahora mismo, con toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Pues a veces nos hemos encontrado con estos problemas. ¿Cómo los hemos solucionado? Pues a veces temporalmente hemos trabajado a distancia, como bien decía Sergio. Hemos abierto una oficina de representación en Silicon Valley para estar muy cerca de los principales actores del sector gaming. Pues como bien sabéis, pues allá es donde se manejan Apple, Facebook, Google, compañía y gran parte de las empresas de marketing con las que trabajamos. Y bueno, ha sido un pequeño hándicap. La verdad que ha sido un pequeño hándicap que seguimos teniendo y esperemos que se pueda mejorar un poquillo en ese sentido en el futuro. ¿Vais a conseguir que Facebook instale su sede europea en Barcelona? Yo creo que eso es más una cuestión impositiva y Hacienda estaría muy interesada en ello. Pero... No pagan impuestos, de todo modo. No. Desde luego, yo creo que todos habéis leído muchas las noticias sobre el nivel de impuestos que pagan sobre el volumen de operaciones que tienen Facebook, Apple o Google en España, ¿no? Están en Irlanda o Luxemburgo. No sé si Sergio o Filip queréis añadir algo o paso a otra... No, nosotros no tenemos realmente este tipo de problema. No sé si hay más preguntas. Bueno, yo voy a hacer alguna otra más. Es decir, quizás para Filip y también, no para terminar, pero para hablar un poco más de lo que está ocurriendo.
Es muy interesante ver cada vez más en el sector en el cual operas operadores tradicionales que se están interesando cada vez más al mundo de las startups, porque también tienen que empaparse de tecnología, ¿no? En mi vida anterior trabajé en gestión de activos, en banca, etcétera, y BBVA fue uno de mis empleados, una de las instituciones en las cuales trabajé, y están haciendo muchísimas cosas, es decir, han creado un fondo de venture capital, están creando deals muy interesantes, por ejemplo, con startups en este caso o alemanas, e incluso el Santander lo está haciendo con una sueca, EasyTel SumUp para BBVA, de traccionar hacia los emergentes latinoamericanos. ¿Cómo ves esto? Y veo que ya se nos pone rojo el tiempo, ¿cómo ves esto? Y en particular que la última noticia, ¿no? Como un banco, en este caso español, empezando ya a comprar startups, o sea, con la operación de Simple que fue la semana pasada. Yo creo que aquí hay varias tendencias que se juntan. La primera es que las agencias bancarias van desapareciendo. Yo creo que en 10 o 15 años quedarán muy, muy pocas. Y la agencia bancaria era la manera tradicional del banco para comunicar con el cliente. Eso desaparece poco a poco. La relación es una relación que ahora es online, ordenador, tablet o teléfono. Y la banca se da cuenta de que es muy mala para interactuar online con un usuario, y al final yo creo que lo que empiezan a ver y entender es que si no son capaces de desarrollar bien esta relación, mejor hacerla a través de un tercero o comprar un tercero que la sabe hacer. Esas son dos tendencias fuertes, y la tercera también es lo que dije antes, es la transparencia que está llegando cada vez más en el sector financiero, porque la gente quiere entender lo que compra, los productos, los servicios, quiere comisiones justas, comisiones fáciles de entender y de identificar, y eso tampoco es algo que la banca sabe hacer. Así que creo que en el futuro se va a centrar mucho más en su core business, de al final aglutinar fondos, depósitos, y después ir distribuyéndoles o ofreciendo servicio online, pero mucho más a través de terceros o comprando terceros, porque la relación cliente online la banca no la sabe hacer y no creo que llegará a corto plazo a adaptarse. Muchas gracias. Yo creo que estamos ya fuera de tiempo, con lo cual dos últimas cosas súper breves. Lo primero es agradecerles a todos los que estáis aquí esta tarde y agradecerles en particular a Visuality, Social Point y Cantox. Quizás otro mito destruido, no sé si algunos teníamos duda de que hay cosas impresionantes que se están haciendo desde España en términos de tecnología punta, sean data, en gaming o en finanzas. Creo que también era el motivo de este panel. Y nada más, enhorabuena sobre todo a los emprendedores y agradeceros por el tiempo y la charla. Espero que haya sido interesante. Muchísimas gracias. Gracias.